Hola, feliz día para todos y todas. Y llegamos al final de este reto tan bello, tan hermoso, tan maravilloso y tan mágico. Definitivamente tenemos el poder de crear, tenemos la magia de materializar todo lo que nos deseamos y nos proponemos cuando estamos concentrados en nosotros mismos y en las bendiciones y en la gratitud. Hoy, que es nuestro último día, la tarea es recordar la magia. Entonces vamos a aprender a recordar todas las bendiciones y la magia que recibimos el día anterior, porque siempre debemos estar agradecidos por todo lo que vivimos. Vas a hacer la lista, te vas a sentar y vas a agradecer todo lo que viviste el día anterior, el día de ayer. Y cuando ya te sientas satisfecho y listo, digas como, ay, ya escribí todo, tú vas a cerrar los ojos y vas a decir gracias, gracias, gracias por la magia y la bendición de mis creaciones. Luego vas a recordar la lista de tus deseos, tu piedra mágica, todas las relaciones que has logrado sanar, todo el dinero que has logrado atraer, la salud, el bienestar, las relaciones interpersonales, todos y cada uno de los procesos que has logrado durante este tiempo. Y después de hacer ese gran recuento vas a decir gracias, gracias, gracias. Ahora estoy agradecido con el universo, con la naturaleza y con mi propio ser, por conectar la gratitud en mi existencia. Gracias, gracias, gracias. Y de esa manera entonces termina este reto de 28 días, este reto de transformación, de crecimiento y de magia. Les sugiero que repitan este reto tantas veces como sea necesario y que puedan reforzar en los retos que sienten que requieren un poco más de dedicación y esfuerzo. Pueden repetir incluso, en vez de un reto por día, pueden hacer un reto cada 21 días para hacerlo de una manera más introspectiva. Bendiciones infinitas, los llevo en mi corazón. Gracias por hacer conmigo este proceso, por permitirnos crecer juntos. Por favor, compartan esta información con todos los seres. Inviten a que todos se suscriban para que podamos generar conciencia y amor. Gracias porque son parte de este canal y gracias por todos los seres que van a ser parte de este canal, que alimenta el alma, que transforma vidas y que conecta la abundancia en cada aspecto de la existencia. Chao.